Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Y si están de acuerdo, pues vamos a arrancar este encuentro que precisamente nos llama el que tengamos un diálogo para la protección de los estrematolitos en nuestro país. Y qué bueno contar con especialistas en la materia, con la comunidad organizada en los diferentes puntos del país donde tenemos esta condición de pues de vida, porque además también es el registro de vida más antiguo, entiendo, en el planeta. Entonces, bien vale la pena que nos aboquemos a dialogar sobre este tema. Nosotros, además, como legisladores, siempre tenemos esa necesidad y además agradecemos por eso, de promover nuevas disposiciones que provean de una mejor forma de vida para quienes formamos parte de una misma sociedad. Ese segundo objetivo es justo el que perseguimos cuando legislamos en favor del medio ambiente, de la protección de la flora, la fauna, de la protección de nuestro hábitat, de la biodiversidad y legislando en contra de las acciones que provocan el cambio climático. De ahí la relevancia de este foro y de las iniciativas que hemos presentado para que el Estado mexicano reconozca la importancia que representan los estrematolitos en nuestro ecosistema global. Quienes están presentes en este foro saben la relevancia de la existencia y subsistencia de estas comunidades biodiversas, formadas por miles de especies de microorganismos y metabolismos, particularmente de bacterias y arqueas. Las comunidades microbianas que los conforman promueven la precipitación de carbonatos y representan los arrecifes más antiguos que hay en nuestro planeta, interviniendo activamente en la fotosíntesis, liberando oxígeno a la atmósfera, fijando nitrógeno y capturando dióxido de carbono, convirtiendo todo ello en materia orgánica y mineral. Es por ello que científicos de México y el mundo estudian estrematolitos en diferentes ecosistemas acuáticos de nuestro país. Estas comunidades son muy importantes para la ciencia y para el conocimiento, pues nos han permitido entender procesos fundamentales, incluso sobre la permanencia de la vida en nuestro planeta a lo largo de miles de millones de años. Los estudios para caracterizar y comprender a los estrematolitos de México indican que cada uno de estos ecosistemas alberga una biodiversidad única que ha precipitado toneladas de carbono atmosférico en minerales y biomasa, produciendo oxígeno y dando refugio a un sinfín de especies que se desarrollan en los cuerpos de agua donde habitan. Sin embargo, pese a que los estudios están demostrando que las comunidades biodiversas de estrematolitos cumplen con una función muy valiosa para nuestros ecosistemas, en México no existe una legislación para su protección y conservación. Los estrematolitos son comunidades tan importantes tanto en la evolución de la vida en nuestro planeta como en mantener la salud de los ecosistemas en donde se desarrollan, que resultan cruciales y deben ser protegidos en nuestro país. La salud de los estrematolitos depende de que no se lastime físicamente su superficie y de que la calidad del agua de los ecosistemas en donde se desarrollan sea buena, pues esta, la misma, la calidad. La protección de las comunidades de estrematolitos en México ayudará a proteger la salud de los ecosistemas acuáticos y, por tanto, la salud y actividades de nuestras poblaciones, fortaleciendo así el ejercicio de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida digna. Estas comunidades han sobrevivido a lo largo de miles de millones de años y guardan secretos de formación de redes metabólicas que debemos comprender como habitantes del planeta, pero sobre todo que debemos de proteger y preservar. Espero que el resultado de este foro sea y dé como síntesis una memoria, además de las ponencias, participaciones de este contenido científico, que nos servirá a quienes legislamos para seguir impulsando medidas legislativas y políticas públicas para la protección adecuada del hábitat y de las condiciones de sobrevivencia de los estrematolitos en nuestro país. Esa es, yo creo, el objetivo y nuevamente agradezco que estén aquí, que dialoguemos este tema tan importante para la vida y que, bueno, pues sean todas y todos ustedes bienvenidos y arranquemos este diálogo por el beneficio de los estrematolitos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la bienvenida. Siguiendo el programa, tenemos a Abigail Zúñiga, titular de la Unidad de Coordinación de Asuntos Públicos de la Comunidad. Gracias, buenos días. Buenos días, diputada Leida Alavés, vicecoordinadora del programa del Grupo Parlamentario Morena, y a todas y todos, a los participantes, a los ponentes en este importante foro. Muchas gracias por invitar a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales a este importante foro. Con los saludos de nuestra Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ingeniera María Luisa Albores González, me permito reconocer su trabajo a favor de la agenda ambiental para la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales. Como siempre, hemos encontrado en ustedes, legisladoras de la Cámara de Diputados, a importantes aliadas para la defensa y el avance de la política ambiental durante los últimos 3 años de esta legislatura. Desde la Semarnat celebramos este foro y saludamos que se establezca el 22 de noviembre de cada año como el Día Nacional de los Estromatolitos, en tanto es un esfuerzo que sumará a la concientización de la opinión pública respecto a la importancia de estas comunidades biodiversas que proporcionan servicios ecosistémicos, tales como la captura de carbono, la producción de oxígeno y la filtración de nutrientes esenciales para el equilibrio ecológico. Consideramos que esta iniciativa fomentará una mayor conciencia y educación ambiental sobre la importancia de estos ecosistemas, al tiempo de que es un reconocimiento público de la importancia de la investigación científica de los estromatolitos. También, al promover un Día Nacional de los Estromatolitos, el legislativo reconoce que los estromatolitos y su conservación forman parte del derecho humano al medio ambiente sano. Como tal, debe de ser garantizado por el Estado mexicano. En ese sentido, consideramos que su protección podrá impulsar un turismo más responsable y sostenible, beneficiando tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. No quisiera dejar pasar la oportunidad para insistir en la responsabilidad compartida que tenemos para promover leyes y políticas específicas para la protección de los estromatolitos que incluyan a las comunidades locales, la academia y los actores sociales clave. En las mesas que componen este foro, las exposiciones por parte de los representantes de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas darán cuenta de algunas de las acciones que el sector ambiental ha realizado para abonar a la protección y conservación de los estromatolitos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicidades por la presentación de esta iniciativa. Quisiera agradecer que estemos aquí todos en este foro el día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias por habernos recibido. Yo soy Luisa Falcón, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y junto con otros colegas investigadores, compañeros de la sociedad civil, varias ONGs, la CONAMP, la SEMARNAT, hemos estado trabajando desde hace ya casi 2 décadas en pro de los estromatolitos en México. Yo voy a exponer un poco acerca de los estromatolitos de México en un momento, pero lo que quiero es darle voz a algunas de las gentes que no nos pudieron acompañar en presencial hoy. Entonces voy a compartir la pantalla y a mostrar un video que se preparó. Muchísimas gracias. Haz una pausa, respira. Hoy podemos llenar de oxígeno nuestros pulmones gracias a los estromatolitos. En México, hoy en día hay comunidades modernas de estromatolitos. En el Chichica, en Cuatro Ciénegas y en Bacalar. Es muy importante que se haga esta declaratoria del Día Nacional del Estromatolito y se busquen esquemas regulatorios de protección a nivel federal. Pues originaron la vida en el planeta. Gracias a ellos estamos tú y yo aquí. Fueron germen vital y permitieron nuestra vida. Y sabemos que son el origen de la vida y muy preciados en este planeta Tierra. Cumplen funciones principales para los ecosistemas, como fijar carbono y producir oxígeno. Tus seres queridos dependen de ellos porque dependen del oxígeno. Y es que los estromatolitos
nos pueden enseñar cómo transportar el dióxido de carbono atmosférico en estructuras tan estables como rocas. El conservar y estudiar a los estromatolitos es una forma de viajar al pasado, pero también nos permiten en este presente cuidar la calidad del agua, cuidar la biodiversidad de flora y fauna que tenemos. Y con ellos también entendemos cómo evolucionó la vida en el planeta Tierra. Lograr el reconocimiento de los estromatolitos como patrimonio común de los mexicanos es también promover un turismo sustentable y responsable. Somos ciudadanos monitoreando la calidad de agua desde hace más de 7 años, promoviendo el cuidado de los estromatolitos y su conservación. Somos varias personas unidas delimitando zonas frágiles de humedales y estromatolitos. Queremos que todos sepan que hay estromatolitos en Bacalar y en México. Que esta reunión pueda fijar los lineamientos para tener una figura jurídica y poder conservar estos maravillosos microorganismos. Tenemos que protegerlos. Además de decretar el 15 de julio como el Día Nacional del Estromatolito. Procuremos su conservación y proclamemos el Día Nacional de los Estromatolitos. Sí, al Día Nacional de los Estromatolitos. Con este video, de verdad, queremos agradecer. Hay muchísima gente que sale a hacer boyados en Laguna Bacalar, que sale a trabajar todos los días. Y, pues bueno, creo que con esto podemos dar inicio a la primera mesa e iniciar el foro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar todos aquí. Mi nombre es Rocío Alcántara, yo soy investigadora del Instituto de Geología de la UNAM y vamos a dar paso a la mesa número 1, donde hablaremos sobre la importancia y el background científico que tenemos de la relevancia de los estromatolitos. Primero, hablaremos cómo ha abordado la SEMARNAT la importancia de los estromatolitos. Y para ello tenemos a Aurora Bustamante Quiroz, subdirectora de gestión para el fomento de la vida silvestre. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos esta invitación para poder platicar sobre la importancia de los estromatolitos. Como ya se comentó en las breves presentaciones que me antecedieron, la importancia de estas estructuras que son de cianobacterias que precipitan los carbonatos y que se constituyen en formas laminares que se van sumando constantemente y que nos dan un registro de la existencia de cómo había estado los ecosistemas anteriormente por esta característica de fósiles que tienen. Es importante reconocer que también son unos microecosistemas, ahí habita diferente diversidad biológica de especies, hay un microambiente ahí en esas zonas de los estromatolitos. Es muy importante porque también tenemos estromatolitos no solamente asociados a la cuestión de los arrecifes, sino también tenemos estromatolitos en zonas de aguas dulces con condiciones ambientales muy diversas. Las formas y las estructuras que toman estos estromatolitos dependen de esas microcondiciones que existen en los sitios donde estos se encuentran. Es importante precisar que dan albergue a varias especies e inclusive especies que están categorizadas como endémicas o en una condición de protección especial debido a ese endemismo en el que existen. Algo muy importante de señalar es que, por ejemplo, en Alchichica, aquí en México existen 3 grandes estados donde existen los estromatolitos. Estamos hablando del estado de Quintana Roo, el estado de Puebla y el estado de Coahuila. En este sentido, en el caso de Alchichica, tenemos 2 especies que están en estatus de protección y que solamente se distribuyen ahí. Hablamos de una especie de ajolote y de una especie de pez pequeñito como tipo charal que habitan en esos sitios específicos, ¿no? Entonces, como les comentaba, la importancia de proteger estas estructuras, estos microambientes, radica en ese carácter de darle hábitat a especies que se encuentran en condiciones de riesgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurora.
Bueno, seguimos con el programa y ahorita toca el turno a la doctora Valeria Sousa. No, la doctora Valeria Sousa es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y bueno, nos va a hablar de la importancia, principalmente ella ha trabajado en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Gracias, doctora. Bueno, yo llegué a Cuatro Ciénegas hace ya casi 25 años, no sabiendo que era del todo un estromatolito, sobre todo no sabiendo que estaban vivos. Me llevó NASA porque es el lugar que más se parecía a la Tierra primitiva. Lo que no sabía NASA y descubrimos los mexicanos es que en efecto es un remanente del mar del pasado de hace miles de millones de años, que se quedó atrapado en una montaña y ahí está para contarnos la historia de Érase una vez. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Entonces, Cuatro Ciénegas uno lo ve desde la montaña más alta que se llama La Madera y el valle se ve desértico. Hay una montaña ahí que es muy especial que se llama San Marcos y Pinos, que es como si fuera la nariz de un dinosaurio y esa montaña es el motor de todo el humedal. Uno no se espera el agua en el desierto. La que sigue, por favor. Entonces, Cuatro Ciénegas, llegamos con NASA porque es el lugar con más diversidad de tapetes microbianos y estromatolitos del mundo, tanto en formas como ya luego lo supimos con biología molecular en funciones. Pero también es un lugar de alto endemismo, como hablaba usted, pero aquí es de varias tortugas, varios peces. Hay 70 especies endémicas y microendémicas que están en peligro si se pierde el humedal de Cuatro Ciénegas, especies grandes y miles de especies de bacterias que dejaríamos de ver. Entonces, la siguiente. Esto es un estromatolito, son bellísimos, son los arrecifes del pasado y estos cubrieron la Tierra y sus mares someros por 3 mil millones de años. La que sigue. Aquí es la famosa Poza Azul, que es otro estromatolito, la que sigue. Sin embargo, los estromatolitos no pueden existir en lugares donde existan algas que crecen mucho más rápidos que ellos y les compiten por el sol. Y también necesitan una fuente profunda de azufre. Es decir, necesitan replicar las condiciones del mar ancestral, que era un mar anaranjado muy rico en azufre. Y en caso de Cuatro Ciénegas, probablemente hay una anomalía a nivel de la corteza terrestre, porque ahí se rompieron dos supercontinentes, o sea, no es cualquier cosa. Y es esta agua profunda la que alimenta al humedal, la que sigue. Entonces, tengo ahí entre mis manos, básicamente, la historia de la vida en la Tierra. Los estromatolitos los hacen los tapetes microbianos cuando se encuentran en condiciones de carbonato de calcio. Pero si no hay carbonato de calcio, se quedan como una comunidad de colores suave. La que sigue. Esta comunidad recrea la historia de la vida en el planeta. Primero, las metanógenas que comen lo más sencillo, que es hidrógeno y CO2. Luego, todo el ciclo del azufre, que es muy complejo y era un mundo rico en azufre y hierro. Después, el milagro de la luz con las fotosintéticas púrpuras y verdes del azufre, que una desarrolla el fotosistema 1 y la otra el fotosistema 2, que es básicamente física cuántica a nivel celular. Y luego, en un solo evento que ocurrió una sola vez en la historia del planeta, estos dos fotosistemas se mezclan en un nuevo linaje que se llaman las cianobacterias, que ahí se ve como unos pequeños filamentos, y estas cianobacterias cambian la ecuación del planeta Tierra, porque sueltan un gas al romper el agua con la energía del sol, sueltan oxígeno de manera accidental, y burbuja por burbuja, el planeta empezó a oxidarse. Sin embargo, la estructura de los tapetes microbianos no mataba las de abajo porque hay azufre en todas las otras capas, entonces el azufre se volvía sulfatos y protegía a las bacterias de abajo que no les gusta para nada el oxígeno. Y entonces se creó un ecosistema rico en oxígeno nada más en la superficie y ahí es donde evolucionaron los primeros eucariontes, es decir, las primeras células con núcleo de donde venimos nosotros. Y ahí están las pequeñas diatomeas, los pequeños hongos, una plantita representando a las plantas y mis dedos como representante de los animales. Entonces, básicamente ahí, en unos centímetros, está la historia de la vida en la Tierra.
La que sigue. Entonces, a pesar de que han resistido miles de millones de años a todo, a 3 congelaciones globales, a 5 extinciones globales, no nos están sobreviviendo a nosotros. Porque evolucionaron en un mundo natural, sin nutrientes, sin agroquímicos, donde pues, no había pozos ni electricidad que les robara el agua. Entonces, son muy susceptibles a la perturbación, la que sigue. Y aquí básicamente tenemos la razón por la cual el planeta es azul. Es gracias a la fotosíntesis que inventaron las púrpuras y las verdes del azufre. Y que solamente en los tapetes microbianos se dieron las condiciones para la evolución de la fotosíntesis que libera el oxígeno, gracias a lo cual estamos aquí. La que sigue. Entonces, lo que tiene Cuatro Ciénegas que no tiene ningún otro estromatolito del planeta es que tiene una historia súper, súper diversa. Tenemos linajes muy antiguos de arqueas y de bacterias. Las arqueas son un linaje aparte de la vida que casi uno nunca sabe de ellas, pero las arqueas son las mamás de las células con núcleo. Entonces, somos unas especies de Frankenstein entre arqueas y bacterias. Y ahí en Cuatro Ciénegas está el linaje más antiguo de estos que dieron lugar a las células complejas. La que sigue. La que sigue. Y eso se debe a que el fuego de la montaña preservó estos sedimentos marinos desde el érase una vez, hace 3 mil millones de años, y tenemos evidencias moleculares de que ahí se abrió Rodinia hace 800 millones de años y Pangea hace 200. La que sigue. La que sigue, esas son las evidencias moleculares. Y este es el cofre del tesoro, es la montaña de San Marcos y Pinos que guardó la diversidad de bacterias desde un pasado muy remoto, y es el tiempo la razón de la enorme diversidad de bacterias y arqueas en Cuatro Ciénegas. La última, la otra, bueno, Cuatro Ciénegas está muriendo, imaginemos que el fuego magmático es como un corazón, y entonces las venas son lo que mete el agua desde el humedal hacia abajo y las arterias las suben. Entonces tienes un agua rica en oxígeno que va desde el humedal, que serían los pulmones, hacia el centro de la montaña, y luego ese mismo fuego levanta el agua hacia arriba y forma el humedal. Entonces es como un enorme organismo que está roto. Aquí en la figura de abajo vemos que el agua ya no está circulando, el corazón ya no está bombeando porque la agricultura se ha robado el agua. Y esa es una tragedia que hay que reparar. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta presentación tan interesante. Vamos a dar paso al doctor Arturo Bayona, quien es del Instituto Tecnológico de México en Felipe Carrillo Puerto, y nos acompaña en línea. Entonces, sí, vamos a compartir pantalla, ¿bien? De su presentación. Muchas gracias, doctor Arturo. Y él nos hablará sobre Quintana Roo. ¿Puede abrir su micrófono, doctor Arturo? Buenos días, mi nombre es Arturo Bayona, soy docente e investigador del TEC de Carrillo Puerto, jefe de estudios ambientales del Gran Acuífero Maya y presidente de Conciencia ACE. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se ha escuchado y ya hemos comentado aquí, los estromatolitos vivos se encuentran en diferentes partes del planeta. Sin embargo, aquí en Quintana Roo, pues tenemos bastantes sitios, ya se habló de la Laguna de Bacalar, también tenemos el Cenote Azul y los Rápidos de Bacalar, pero nos ha tocado descubrir otros sitios en Quintana Roo que se suman a toda esta biodiversidad. Entonces ahorita me gustaría a mí hablarles de otros sitios donde hemos encontrado estromatolitos y que se suman a toda esta biodiversidad de Quintana Roo y que convierten al estado en uno de los sitios del mundo con más estromatolitos presentes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo un mapa donde muestro los 3 nuevos descubrimientos de los estromatolitos en Bacalar,
En la parte inferior está la laguna de Bacalar, donde se encuentra también el cenote azul y los rápidos, que tenemos estromatolitos. Pero estos otros tres sitios, que son la laguna de Chichancanab, que se encuentra en el centro de la península, aún en el municipio de Carrillo Puerto, la laguna de Señor y las lagunas de Chichancanab. Como podemos ver, todas están en una conjunción. Queríamos ver si estaban conectadas. Siguiente. Entonces hicimos diferentes estudios físico-químicos, biológicos y bacteriológicos que nos dieron una coincidencia en los elementos que conforman todas estas lagunas, por lo que creemos que están conectadas de manera por abajo del suelo. Siguiente. Y bueno, voy a hacer una descripción ligera de estos sitios donde hemos encontrado estromatolitos también en Quintana Roo. Siguiente, por favor. La laguna de Chichancanab se encuentra en los límites del estado de Quintana Roo y de Yucatán. Es una laguna muy larga, estilo a la de Bacalar. Mide aproximadamente 26 kilómetros. Y aquí, haciendo una manifestación de impacto ambiental, nos encontramos con estas estructuras que desconocíamos totalmente. Siguiente, por favor. Entonces, la laguna de Chichancanab es una laguna sin entradas ni salidas. Se surte únicamente por corrientes subterráneas y estudios en sedimentos nos hablan de la existencia de foraminíferos, lo que prueba que esta laguna fue salada hace 8.000 años. Siguiente, por favor. Tiene un endemismo muy característico también de especies de peces y de otros organismos, de crustáceos. Siguiente, por favor. Es una laguna que está totalmente saturada de sulfatos, a diferencia de las otras que están en Quintana Roo. Y podemos ver en su profundidad, en las partes menos profundas, una serie de cientos de miles de oncolitos, que son otras estructuras parecidas a los estromatolitos, pero pequeñas, redondeadas, que no están pegados al sustrato. Siguiente. Aquí muestro algunas de estas estructuras que están en el fondo. Son oncolitos. También tenemos estromatolitos que voy a mostrar enseguida. Entonces, estos oncolitos tienen una particularidad muy característica. Siguiente, que si los quiebras, tienen en su interior colonias de almejas vivas de la especie Musculum transversum, que se quedan encerradas adentro de estas estructuras con una consideración muy especial porque sufren de enanismo. Realmente desconocemos si las cianobacterias están utilizando el carbonato de calcio de las conchas muertas de estas estructuras de las bacterias para formar el estromatolito. He hablado yo hace algunos años con la doctora Valeria Sousa, no sé si se acuerda de nuestra charla. Ya me comentaba que había una posibilidad de hacer esto, cuestión que no se ha comprobado. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la estructura del estromatolito con las almejas en el centro. Se ven algunas capas de las cianobacterias y de otras estructuras que lo conforman. Sedimentación por compactación, que incluye pedazos de roca, de madera, de conchas, de otros gasterópodos pequeños y todo lo que conforma la cementación de los estromatolitos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está una fotografía rápida de las especies de Musculum transversum que habitan adentro de los oncolitos. Todos tienen estas estructuras en el interior, lo que no ha sido, pues hemos revisado la literatura y no hemos encontrado ninguna estructura que presenten estas características. Siguiente, por favor. Y aquí se ven los estromatolitos en la laguna de Chichancanab. Como decía, una cosa son los oncolitos que no están pegados al sustrato, que no están unidos, y aquí están de estas grandes superficies de estromatolitos que están principalmente en las islas de Chichancanab. Siguiente. Y bueno, tenemos un endemismo, tenemos cinco especies de cíclidos endémicas en el área, lo que nos habla de la evolución que ha tenido aparte este ecosistema. Siguiente, por favor. La laguna de Chunyacché, siguiente, es una laguna que se encuentra en la reserva de la biosfera de Siancán. Es un área protegida, los estromatolitos están en la principal laguna, es la laguna de Muyí, la laguna Nopalitos y la laguna de Chunyacché. Entonces aquí, si bien ya se había trabajado con amigos de Siancán, LUNAM, en algunas otras estructuras, hemos logrado encontrar en otros sitios más de estos estromatolitos que aquí en Chunyacché, siguiente, se presentan de diferente manera. Aquí tenemos el azul prístino de las lagunas de Muyil, está cerca del aeropuerto de Tulum, se va a formar la ciudad Muyil en unos años o en unos meses, lo que pensamos que va a tener un gran impacto en las aguas que surten a estas lagunas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos en una colecta con el equipo, tenemos estructuras
Tomales y tenemos estructuras de plataforma de estromatolitos en la laguna de Chunyacché. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un resto, un fragmento de estos estromatolitos donde vemos en la parte superior la capa productiva del microsistema y vemos toda abajo la parte de los carbonatos ya precipitados y alguna capa de las células cianofitas donde se ve verde y algunas otras estructuras que están ahí. Siguiente, por favor. Lo mismo, otro fragmento de los estromatolitos de Chichancanab, digo de Muyil, de Chunyacché. Siguiente. Y bueno, la Laguna Azul es la última laguna que descubrimos. Siguiente, por favor. Yo había estado en esta laguna hace 20 años y había visto unas estructuras extrañas. En ese tiempo desconocía todo lo que eran estromatolitos y las dejé pasar. Siguiente, posteriormente, al introducirme en este tema, aquí abajo del cayuco amarillo, podemos ver las estructuras que en ese tiempo yo las había visto como raras. Posteriormente, cuando empecé a estudiar todo esto, regresé, siguiente, 20 años después, y ahí estaban los estromatolitos. Esos son muy diferentes, crecen encima de rocas calcáreas que están a la orilla de la laguna, circundan una buena parte de la laguna del Señor. Son estromatolitos muy delgados, en capas muy finas, muy diferentes a los que podemos encontrar en Bacalar o en otros sitios. Siguiente, por favor. Pero presentan las mismas características que los otros. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está una fotografía de estos estromatolitos. Están creciendo también arriba de las ramas de mangle botoncillo, que es la principal vegetal que existe alrededor. Siguiente, por favor. Y bueno, empecé yo a hacer estos estudios con un poco de conocimiento, relacionándome con el tema porque era desconocido, pero definitivamente no pude solo. Mi laboratorio tiene algunas limitantes y fue que al darme cuenta de que era un trabajo muy amplio para mí, siguiente, me contacté ya con la doctora Luisa Falcón, el equipo de COSUR de la UNAM, y juntos decidimos hacer una colecta en estos tres sitios nuevos, siguiente, para realizar el estudio más grande que se ha hecho de estromatolitos aquí en Quintana Roo, siguiente, lo cual está en proceso, porque cuando hicimos estas colectas fue exactamente 5 días antes de que se decretara la pandemia en marzo, siguiente, y todo lo tuvimos que guardar en nitrógeno, el líquido para poder tener estas estructuras listas. Pasaron 2 años ahí congeladas y apenas el año pasado, a través del doctor Alfredo Llanes, de la doctora Falcón y de otros investigadores, siguiente, es como se ha trabajado ahorita. Tenemos ya todas las colectas de estos nuestros sitios. Está por publicarse un artículo muy novedoso que nos dará muchas sorpresas y que nos muestra una vez más la necesidad de conservar estos microorganismos con una ley nacional o un decreto nacional que pueda poder aislar de todo el efecto turístico que en un futuro va a tener. Siguiente. Y bueno, aquí está, este es ya los últimos trabajos que se hicieron. Ahorita se está trabajando, como dice la doctora, en el Laboratorio de Microbiología Bacteriana de Mérida y aquí en Ecosur también, lo mismo aquí en el Laboratorio del Tecnológico de Carrillo Puerto. Bueno, esperamos que los resultados de este nuevo artículo nos muestre cosas fabulosas, nuevas, porque son temas inéditos que podamos muy pronto dar a conocer para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Para cerrar esta mesa, entonces vamos a dar paso a los comentarios de la doctora Luisa Falcón. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, con sede en Mérida, y ella nos hablará en total de los estromatolitos en México para cerrar y redondear la importancia de estos microorganismos mineralizantes en todo el país. Gracias. Muchas gracias otra vez por el espacio y por el tiempo. El mensaje central que les quiero dejar es que hay mucho trabajo de investigación, como hemos estado escuchando, realmente el trabajo de la doctora Sousa ha sido pionero en el mundo. El trabajo del profe Bayona, lo que hemos podido trabajar desde diferentes instituciones. Y es que México es un país, como ustedes saben, biodiverso y también es biodiverso en los arrecifes de estromatolitos que alberga, que están en diferentes cuerpos de agua. Hemos escuchado hablar de aquellos de Cuatro Ciénegas, de sitios de Quintana Roo, pero en la cuenca de Oriental, en Puebla, también hay lagos cráter que albergan estromatolitos como el lago cráter Alchichica.
Y más recientemente, conforme más se da a conocer cómo son estas estructuras y la gente los aprende a reconocer, hay reportes de estos, por ejemplo, en Tabasco, en Chiapas, en Baja California, es decir, en otros sitios de Quintana Roo. Hay mucho por hacer. Los estromatolitos los vemos como unas rocas y si nos empezamos a enfocar y nos vamos acercando con diferentes técnicas de microscopía, vamos viendo que en realidad son como un pequeño bosque formado por diferentes grupos microbianos y lo que hemos reconocido en los sitios acuáticos donde se desarrollan es que fungen, hacen la función de arrecifes en el mar. Entonces hay una serie de larvas, de juveniles, de peces, diferentes invertebrados que viven en estas estructuras y después viajan, por ejemplo, en el caso de las lagunas costeras de Quintana Roo, de ahí se desplazan al mar. Entonces, cumplen una función ecosistémica en donde a la base de esta estructura hay una gran diversidad de microorganismos que han estado presentes desde prácticamente el origen de la vida en nuestro planeta. Con diferentes técnicas, lo que hemos podido entender es que, como bien decían en introducción, cada uno de estos estromatolitos de los diferentes cuerpos de agua tiene una composición diferente. Y quiero recalcar esto ahora que estamos con legisladores y tomadores de decisión, porque cuando hemos querido avanzar un poco en cómo conservar estromatolitos, llegamos al punto en el que nos dicen, dame una lista de las especies. Decimos, bueno, es que hay uno en la fosa azul que es diferente al que está en Mullil, pero en general son filos bacterianos, sobre todo, que forman estas estructuras. Y entonces ahí es en donde estos foros son tan importantes porque tenemos que cambiar un poco cómo legislamos la biodiversidad. Y lo que es cierto es que en los últimos 20 años, la revolución de la biología molecular nos ha permitido reconocer, ya todo el mundo sabe que tenemos un microbioma, ya empezamos a reconocer la importancia de los biomas y ahora tenemos que ver cómo incorporamos este conocimiento también en la legislación para la protección de la biodiversidad. Sabemos que la geoquímica, la composición mineral también es distinta de estas estructuras y que están vivas. Hemos hecho diferentes experimentos donde medimos su tasa respiratoria y por ende hay gente que habla de ellos como ecosistemas, en donde son agrupaciones biológicas, pero que también hay ciclaje de los elementos. Laguna Bacalar tiene una serie de colosos estromatolíticos. Y sabemos por diferentes caracterizaciones y análisis que la calidad del agua y el tipo de turismo sí influye de forma negativa sobre la salud de los estromatolitos. Y entonces, en los estudios de Bacalar, hemos estado monitoreando su biodiversidad para entender también cómo es que se recuperan, por ejemplo, durante la pandemia, que hubo menos visitas turísticas, recuperamos a una serie de grupos bacterianos que habíamos perdido prepandemia en sitios con mucha afluencia turística y empezamos a entender ya esta dinámica. Y esto nos ayuda también a plantear estrategias de manejo y de monitoreo. Hay diferentes estromatolitos, llegan hasta los 70 metros de profundidad en algunos cenotes en Quintana Roo, los de Alchichica, que vamos a escuchar un poquito más de ellos. Pero los quiero dejar con esta idea de que estas pequeñas rocas en realidad son ecosistemas que los orígenes de la vida alta son muy humildes y simples, pero que al interior hay un sinfín de microorganismos que están a la base de esta precipitación de minerales y ese es otro mensaje fundamental. El CO2 de la atmósfera pasa tanto a materia orgánica como a minerales carbonatados y estamos secuestrando CO2, es decir, arrecifes de estromatolitos sanos son excelentes para combatir efectos de cambio climático, pero para tener arrecifes de estromatolitos sanos y creciendo, tenemos que cuidar la calidad del agua de los cuerpos en donde se desarrollan. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y pues nada, es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora Lisa. Con esto cerramos la mesa 1, que espero remarque la relevancia de los estromatolitos. Ahorita ustedes vieron ejemplos muy bonitos y muy documentados que se tienen para Coahuila, Bacalar y algunos casos de México. Pero México, al ser un país tan diverso, en verdad estamos pensando que existen en muchos más sitios. Entonces, también hay que prever a futuro
el impacto que puede tener las actividades turísticas para que no nos acabemos este recurso tan valioso antes de que se agote por esta vía turística o explotación de acuíferos. Bueno, con esto cierro y damos paso a la mesa número 2, quien va a estar coordinada por Silvana, quien está en línea con nosotros. Y Silvana, si gustas presentarte. Ah, claro que sí. Yo soy Silvana Ibarra, de Ciudades Sensibles al Agua. Es para mí un gusto presentar la mesa 2, que se trata de las experiencias de manejo en torno a la conservación y el reconocimiento de los estromatolitos. Aquí nos van a acompañar importantes actores y actoras en esta materia, con todo este bagaje de experiencias en manejo y protección. Vamos a tener a Cuatro Ciénegas con Héctor Arocha, a Agua Clara, Ciudadanos por Bacalar, y a Javier Alcocer con los estromatolitos de Alchichica. Alfredo Hernández también nos acompañará con los estromatolitos de Alchichica. Esperemos también que nos acompañe el biólogo Rommel Cano, que ha estado impulsando de forma importante en el municipio de Bacalar el Día Municipal de los Estromatolitos. Ya tenemos años celebrándolos, aumentando la conciencia cada vez a un mayor número de poblaciones y generando un efecto positivo. Sin más, entonces, si nos ayudas, por favor, Luisa, me parece que tienes los controles con la primera presentación, que sería del doctor Héctor Arocha, Museo Vivo Génesis en Cuatro Ciénegas. Tienes 5 minutos, yo te aviso si quieres. Hubo un pequeño... Hubo un pequeño cambio. Nos va a acompañar primero la bióloga Zenet Ureña, Ramón, de Experiencias de Manejo desde la Semarnat. Gracias. Excelente, claro que sí. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Es estrategias de manejo. Esa. Muchas gracias, buenos días. Yo les voy a hablar de las estrategias de manejo en el caso del área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas por parte de la CONAM. La que sigue, por favor. Quisiera iniciar recordando rápidamente cuál es la misión y la visión de la CONAM, siendo la misión la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas naturales representativos de la biodiversidad de México. Mientras que su visión es ver a México en la consolidación como un país megadiverso líder de la mano de su sociedad y que ésta valore y entienda lo que son el sistema mexicano de áreas naturales protegidas. La que sigue, por favor. Para esto nos apoyamos de un marco legal que nos dice en el artículo 5 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fracciones 1 a la 5, que la Federación deberá adoptar lineamientos, mecanismos, programas, políticas y acciones destinadas a la conservación y preservación, restauración y protección de los ecosistemas de la mano con los 3 órdenes de gobierno. Mientras que el reglamento interior de la Semarnat en su artículo 67, fracciones 3 y 4, le da facultad a la CONAM para fomentar y desarrollar actividades destinadas a la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad, y en la fracción 14 nos dice que estas actividades deben ir de la mano de la participación social. La que sigue, por favor. Entre los objetivos de la CONAM tenemos 3 que son los más relevantes.
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos del país, salvaguardar la diversidad genética y preservar de manera particular las especies endémicas. Tres factores que son de real importancia en Cuatro Ciénegas. La que sigue, por favor. Bueno, el área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas es un lugar súper importante a nivel ambiental y por la diversidad excepcional que alberga. Ya la doctora Sousa nos habló de él, no podría decir nada más allá del sitio, solo que es mágico. La que sigue, por favor. Pero aquí tenemos cinco características de Cuatro Ciénegas. Ocupa más de 84,000 hectáreas. Es considerado el humedal más importante del desierto chihuahuense y uno de los más importantes en México. Por lo tal, es un sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional. Y también es un sitio, una reserva MAP del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. La CONABIO lo reconoce como un sitio prioritario para la conservación. Y como ya nos contaba la doctora Valeria, alberga más de 70 especies endémicas, todas las que se le sumen a estas alturas ya van miles con todas las bacterias que han detectado en el sitio. La que sigue, por favor. Bueno, de los estromatolitos ya hemos escuchado bastante información de mano de los expertos en el área. La que sigue, por favor. Ah, aquí solo quisiera remarcar. ¿Podríamos regresar a la anterior, por favor? Remarcar la importancia del agua en los estromatolitos y señalar que sin agua no tenemos estromatolitos. Una vez que quedan expuestos, mueren irremediablemente. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y entre las amenazas que tenemos en estos ecosistemas es la sobreexplotación y destrucción de los hábitats acuáticos, la contaminación del agua, la falta de planeación del uso de agua y de las actividades turísticas. Aquí podemos ver imágenes de los canales de agua que están actualmente en funcionamiento en Cuatro Ciénegas, el turismo desmedido. Tenemos una imagen de Bacalar, de cómo los turistas se suben a los estromatolitos sin ser conscientes de lo que están pisando, y pues lo que tenemos en todo el país, la basura, el manejo de residuos sólidos. La que sigue, por favor. El manejo integral es pues una de las estrategias más importantes que tenemos en la CONAM, uno de sus grandes pilares, y tiene la finalidad de restaurar y conservar los ecosistemas y recursos naturales de nuestro país y llevar a cabo obras de carácter ambiental que sean de interés y de beneficio hacia la sociedad. El programa de restauración del humedal de Cuatro Ciénegas ha involucrado tanto a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad civil, a los dueños de los predios, han estado ahí Pronatura, Profauna, el gobierno del estado, el gobierno del municipio, Fundación Carlos Slim. Ha sido una labor titánica de muchos años y la finalidad es asegurar el caudal ecológico para incrementar los niveles de agua superficial de los humedales y suministrar en calidad y cantidad para sostener las necesidades del consumo humano y por tanto de la vida de los estromatolitos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados que ha habido de esta estrategia de manejo, las estrategias de restauración, el antes y el después de los trabajos de restauración. Cabe señalar que estos trabajos se llevan a cabo en las partes medias y altas de la cuenca con la finalidad de mantener esta conectividad y poder sostener la distribución de agua. La que sigue, por favor. Otro elemento muy importante en lo que es el manejo integral es el control de especies exóticas. Tenemos tanto especies terrestres como acuáticas que nos alteran, ya sea cadenas tróficas
o las condiciones del ambiente. Aquí tenemos control de especies como el pez joya, el langostino rojo y algunos abetos pinos que están en las orillas de las lagunas. La que sigue, por favor. También está la limpieza y desasolve de los cauces. Algunos de estos canales, cauces, están en desuso. Más del 80% del agua de Cuatro Ciénegas se va a la agricultura y de este 80%, del 40 al 60, se desperdicia en la distribución. Entonces, es una gran labor el recuperar esta agua. Hasta el momento, desde que se iniciaron las labores, se han recuperado 30 litros de agua por segundo que regresan al humedal gracias a estos trabajos de desasolve y de cierre de canales. La que sigue, por favor. También parte del manejo integral incluye el buscar estrategias de uso eficiente de agua, como son almacenamiento de agua, sistemas de riego más eficientes y sistemas ya sea por microaspersión o por goteo para hacer que los cultivos, el manejo agrícola del agua sea más favorable para el ecosistema y por lo tanto para el acuífero. La que sigue, por favor. Las acciones de monitoreo, aquí se están monitoreando varios puntos dentro del área de protección en los que se miden los niveles de agua. Desgraciadamente los monitoreos indican que el agua continúa disminuyendo a pesar de las historias de éxito que tenemos, aún tenemos problemas de fuga de agua. Y también se están haciendo monitoreo de la fauna, como la tortuga bisagra, donde se les aplican microchips para ver cómo están respondiendo también a las estrategias de manejo. La que sigue. En este manejo es de vital importancia el trabajar con la gente local, con los dueños de los predios, con la asociación civil. Aquí estamos en reuniones con, ya decía, Pronatura, el gobierno del estado, el gobierno del municipio. La que sigue. La creación de capacidades y el intercambio de experiencia también es fundamental. Una estrategia de manejo integral incluye también a la sociedad y el hacer que se apropien e integren el valor del ecosistema en sus vidas y recuperar esos conocimientos tradicionales que se tienen. Entonces se ha participado en recorridos, pláticas, exposiciones, ponencias, el Día Mundial de los Humedales en Costa Rica, se ha capacitado a los guardaparques, la que sigue, por favor. Se ha capacitado a los guías turísticos en temas de estromatolitos, como decíamos, el punto es que ellos se apropien de este conocimiento, que lo hagan suyo y que lo valoren. La que sigue, por favor. Ah, me faltó una, la de difusión. Esa. Y finalmente el tema de difusión, que es fundamental, el hablar con las comunidades educativas, con la gente local, el hacerles también entender y comprender la importancia del ecosistema. Y todavía hay mucho por hacer. Se ha trabajado mucho, pero todavía nos falta más. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bravo, excelente, bióloga Zenet Ureña. Gracias por tan importante el abordaje institucional, tanto para la zona de influencia como para el manejo adecuado in situ, ¿verdad? Damos ahora la voz al doctor Héctor Arocha con su experiencia de Museo Vivo Génesis en Cuatro Ciénegas. Adelante, por favor, Héctor, queremos escuchar. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de poder participar y ser parte de la búsqueda de la protección y conservación de los estromatolitos. Soy Héctor Arocha, soy originario de Cuatro Ciénegas y tengo la oportunidad de dirigir el Museo y Laboratorio de Investigación Génesis en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Les voy a compartir un poquito la experiencia que hemos tenido en conjunto y en trabajo en equipo con diferentes universidades, instituciones, para buscar la conservación y la protección del Valle de Cuatro Ciénegas. En realidad nos dimos cuenta desde hace muchos años
que sociedad, científicos y comunidad tenían que trabajar en equipo. El trabajo en equipo es un ejemplo que nos dan, de hecho, los estromatolitos y los tapetes microbianos, que si no trabajas en equipo no puedes sobrevivir. Y nos dimos cuenta que sin el trabajo en equipo, pues el Valle de Cuatro Ciénegas no podía sobrevivir. Y partimos de una premisa de suma de voluntades y conocer para conservar. De hecho, esta frase es una de mis frases favoritas, ¿no? Conocer para conservar. Para que las comunidades sepan o aprecien este lugar donde viven, tienen que conocer primero, pues, la importancia del lugar donde habitan. Les voy a platicar un poquito así una historia muy breve, pero bueno, Cuatro Ciénegas ha sido estudiada desde hace muchos años, ¿no? Empiezan a ir científicos de diferentes partes del mundo a hacer investigaciones, a tratar de entender las especies endémicas, a entender qué estaba sucediendo en las pozas. Posteriormente, pues en 1994, se declara Área Natural Protegida. Y fue cuando, pues, pocos años después, una científica, mi mentora, de hecho, Valeria Sousa y el doctor Luis Aguiarte, comenzaron a llegar a Cuatro Ciénegas. Discúlpenme que me emocione, pero la verdad es muy emocionante. Cómo los científicos comenzaron a trabajar con los niños de Cuatro Ciénegas, ¿no? Comenzaron a darse cuenta que si no trabajaban con las nuevas generaciones de Cuatro Ciénegas, pues no iba a haber un futuro muy cercano para Cuatro Ciénegas. Entonces los científicos, en conjunto con la CONAM, empezaron a visitar escuelas, a explicar por qué era importante preservar el Valle de Cuatro Ciénegas. Y después de varios años de concientización y de trabajo arduo de la UNAM, con la doctora Valeria, con el doctor Luis Aguiarte, con el Simvestab Irapuato, con la Autónoma de Nuevo León, con Concentrarte, con Liliana Riva Palacio, con muchísimos actores, la sociedad cieneguense y una familia de Cuatro Ciénegas decide fundar el Museo Laboratorio Génesis. Y Génesis surge como una idea de los cieneguenses de difundir la importancia de Cuatro Ciénegas para Cuatro Ciénegas y para los visitantes. Y en Génesis tenemos un laboratorio de investigación donde los cieneguenses hacen investigación sobre Cuatro Ciénegas y cooperan con científicos de diferentes instituciones para aprender más sobre, pues, la importancia del Valle de Cuatro Ciénegas y también buscar hacer diferentes desarrollos. Y en fin, estamos trabajando en muchos, muchos proyectos. Pero la principal finalidad es conocer para conservar. Tener un laboratorio in situ en Cuatro Ciénegas, pero también tener un museo donde se comparta, pues, las investigaciones que se han realizado en Cuatro Ciénegas, sobre todo para las nuevas generaciones. Y a partir de ahí, esta familia también decidió, pues, adquirir un predio que se llama Las Playitas del Desierto. Es una laguna, es un cuerpo de agua de las más grandes que hay en Cuatro Ciénegas, y bueno, ellos deciden hacer un parque ecoturístico, pero un parque ecoturístico que sigue absolutamente todas las normas que dictan el gobierno federal y estatal para preservar un lugar tan único. Lo interesante de generar este parque ecoturístico es que estamos buscando seguir los lineamientos de la sustentabilidad. Tenemos que trabajar ambiente, sociedad y economía. Bueno, pues este parque, quiero decirles, que dona el 100% de las utilidades a la educación de los niños de Cuatro Ciénegas. Y además, apoya a la restauración del humedal. Y a través de alianzas en este parque con muchas instituciones federales, estatales y municipales, bueno, estamos trabajando en el rescate del humedal. Y al rescatar el humedal, bueno, pues vamos a lograr conservar los estromatolitos de Cuatro Ciénegas. Quiero mostrarles un poquito. Trabajamos en un museo de difusión científica donde el 100% de las escuelas de los niños de Cuatro Ciénegas ya los visitaron. Imagínense, los niños están aprendiendo por qué hay que conservar Cuatro Ciénegas. De hecho, actualmente, en estos momentos, nos están visitando los niños de los ejidos. Los niños de los ejidos de Cuatro Ciénegas están visitando el museo, están siendo acompañados por el director de la CONAM, Cristino Villarreal, y les está enseñando y hablando de los humedales también en el Museo Génesis y en Playitas. Tenemos un laboratorio de investigación liderado por cieneguenses, acompañado por científicos de la UNAM, de la Autónoma de Nuevo León, del Simvestab Irapuato y de muchos lugares, para, pues, seguir entendiendo la importancia del Valle de Cuatro Ciénegas y seguirlo difundiendo con los locales. Y bueno, trabajamos muchísimo de la mano con la CONAM, con el Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, para hacer campañas de educación. Nos damos cuenta que la educación es esencial para la protección de un lugar. Entonces, hacemos campañas de educación en escuelas y con los visitantes de Cuatro Ciénegas.
A Cuatrociénegas está cambiando. Los visitantes que están llegando ahorita a Cuatrociénegas están aprendiendo la importancia de cuidar un humedal. Entonces, estamos buscando pues preservar esto a través de acciones en conjunto. El trabajo en equipo es esencial para poder hacer que el humedal de Cuatrociénegas sobreviva. Tenemos este parque ecoturístico que la verdad es bellísimo y aparte nos ayuda a los visitantes y a los habitantes a través de senderos educativos a aprender sobre el Valle de Cuatrociénegas. Y los ingresos, imagínense, los donamos a la educación de los niños de Cuatrociénegas y al rescate del humedal. Se han unido muchísimos actores, faltan aquí muchísimos logos, pero estamos todos unidos trabajando por el futuro del Valle de Cuatrociénegas. Ya mostró la bióloga encargada de la CONAMP hace unos momentos diferentes trabajos de restauración que se han trabajado con diferentes actores, pero quería mostrarles este canal. Este canal es el canal Sacasalar. Este es el canal que saca o extrae el 80% aproximadamente del agua superficial, o sea, del agua de las pozas fuera de Cuatrociénegas. Este canal va a cielo abierto 86 kilómetros. 86 kilómetros fuera de Cuatrociénegas. Este canal que ayuda a dar agua a otros municipios es verdaderamente lo que está desecando el Valle de Cuatrociénegas. Sin embargo, con trabajos dirigidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por la ANP de Cuatrociénegas, trabajando con el equipo de Playitas, de Génesis, de Profauna, de muchísimas fundaciones, hemos logrado esto. Y esto nos emociona muchísimo. Porque voy a retroceder un poquito la presentación, pero si ven al lado derecho del canal, hay un pequeño río, ¿no? Es un pequeño río que había sido secado hace 120 años, había perdido el agua. Hace 120 años que ya no tenía agua. Bueno, con trabajos de restauración, dirigidos por la CONAMP, pues hoy este río tiene agua. En 4 meses de restauración, hemos logrado que 7 hectáreas de terreno del área de Playitas tenga agua. Y hoy los estromatolitos de ese río que tenían 120 años sin agua, tienen agua. Y bueno, y esto abre las puertas a muchas investigaciones, porque ya vamos en marzo con la doctora Valeria y con todos los colaboradores a ver qué está pasando con estos estromatolitos. Tenían 120 años sin agua y el día de hoy ya tienen agua. Entonces, como ven, trabajando en equipo, los cienegenses nos hemos dado cuenta que si no restauramos el humedal, pues muy pronto nos quedaríamos sin nuestro precioso valle. Aprendimos a trabajar en equipo y a donar horas agua pues al rescate del humedal. Entonces los ejidatarios actualmente están donando agua al rescate del humedal, pequeños propietarios, y bueno, pues vamos avanzando y vamos avanzando muy bien. Y quiero terminar con esta frase, bueno, que gracias a la suma de voluntades y al trabajo en equipo, hoy los estromatolitos de Cuatrociénegas tienen esperanza. Y no quisiera terminar y quiero aprovechar para agradecer a la CONAMP. La CONAMP es nuestro principal aliado en Cuatrociénegas. Gracias a ellos, hoy 107 hectáreas de humedal se han rescatado en Cuatrociénegas. Pero también quiero agradecer personalmente a la doctora Valeria, porque la doctora Valeria fue a las escuelas hace más de 25 años, ¿no? Bueno, hoy un niño de Cuatrociénegas, un niño que le escuchó hablar hace 25 años, está, bueno, trabajando aquí como científico, buscando proteger el Valle de Cuatrociénegas. Gracias, doctor. Ay, qué bonita inspiración, tanto de de los niños que nos brindan a los adultos para cuidar los elementos de vida y de oxígeno, como estas actividades de restauración que se han hecho intersectoriales y gracias a la CONAM, porque es una esperanza para poder conservar esto que es tan importante, ¿verdad? Un aplauso, gracias. Nos inspiran en verdad. Ahora vamos a dar entrada a un gran aliado y personas sumamente conscientes desde el municipio de Bacalar, desde su presidencia Pero la municipal, nuestro presentación, amigo Romero. Chepe Contreras, en representación de él y del biólogo Rommel Cano, tenemos al director de Ecología de Bacalar, José de Fería, que nos presenta el Día Municipal de los Estromatolitos en el pueblo mágico Bacalar Sensible al Agua. Adelante, por favor, director. Hola, buenas tardes. Sí, tardes ya para nosotros. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Adelante. Perfecto.
Por ahí les compartimos una presentación breve de si Ingeniero, las ¿usted pueden, podría compartir la presentación desde su pantalla directamente? Perdón. ¿Usted podría compartir la pantalla desde su presentación desde su computadora, por favor, ingeniero? A ver, déjeme localizarla. Sí, aquí lo tengo, nada más que cómo comparto la pantalla. En el panel de abajo de tu pantalla tienes un cuadrito con una flechita hacia Compartir arriba. pantalla, ¿verdad? Ajá. Si das clic allí, Ajá. yo creo que te debe dar la opción. ¿Es así? Ajá. Elige la pantalla de la presentación Ok, perfecto, aquí y le lo pones tengo. compartir. Y si necesitas. Ah, ok, perfecto. ¿Sí se ve? Está cargando. Eso, ya se ve. Adelante, Ah, perfecto. 5 minutos. Voy a aprender algo nuevo. Perfecto. Bueno, pues en representación del director. General Rommel, que no pudo acompañarnos el día de hoy por algunos, pues bueno, se le imposibilita y me pidió que les presentara brevemente esta información de qué es lo que hace, ¿no? El municipio de Bacalar como ente de gobierno para, pues no solo el cuidado en el caso de los estromatolitos, sino todo el ecosistema de la laguna de Bacalar. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muy bien. No carga. Bueno, ahí carga. Bueno, como yo mencionaba, hace un momento aquí en Mente se dieron en el municipio de Bacalar desde el 2014 se conmemora, festeja el Día de los Estromatolitos el 15 de julio de cada año, ¿no? Más que nada para hacer conciencia, ¿no? En la población, no solo que habita aquí en la cabecera municipal, sino también las comunidades que comprende, porque en algún momento, pues también ellos nos visitan, ¿no? El objetivo es, como bien mencionaba, crear conciencia para el cuidado específicamente de los estromatolitos, ¿no? ¿Qué son y cómo los podemos cuidar? Hoy precisamente, mis compañeros de educación ambiental están en una jornada de educación ambiental en alguna de las comunidades, que comprenden el municipio, precisamente haciendo conciencia, ¿no? Pláticas y demás para el cuidado de los estromatolitos, ¿no? Esta fecha, 15 de julio, es la que se busca que a nivel nacional pues, se pueda plasmar para que pues igual se vaya creando conciencia de manera adicional de que todos los actores, ¿no? Realizamos. Algunas de las acciones que se realizan como municipio. Es muy importante igual recalcar que esas acciones no solo se realizan como municipio, como ayuntamiento, ¿no? Sino que también van de la mano de la sociedad civil. Por aquí veo conectados algunos de algunas asociaciones civiles, como Agua Clara, la Fundación Emerge y algunas personas de la sociedad civil. Por aquí veo a Vista también conectada, que se inspiró en los estromatolitos para escribir su libro. Y bueno, una de las acciones es precisamente la delimitación de las áreas que tienen presencia de estromatolitos, ¿no? Donde se suman la sociedad civil, empresas, ciudadanías, organismos internacionales
como la GIZ, por ejemplo, y compañeros de los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Delimitar a través de un boyado para que las embarcaciones no se acerquen a los estromatolitos, y lo dañen de alguna manera, ¿no? En algunas ocasiones sucedieron situaciones en donde la propela de los motores golpeaban a los estromatolitos. Entonces, eso al final de cuentas nos llevó a buscar una forma de proteger, que es la delimitación del área a través del boyado. La guía de buenas prácticas, que igual se está difundiendo, actualmente nos llegó un tiraje de 5.000 piezas que ya se está difundiendo y dispersando a todos los actores en el caso o que están de manera directa trabajando en la laguna y en el cuidado, principalmente a los prestadores de servicios náuticos, ¿no? Que son quienes tienen el contacto directo con el turismo. Una de las recomendaciones que siempre se dan es no tocar, no pisar ni sentarse sobre los estromatolitos, ¿no? Precisamente para el cuidado. Como bien mencionaba, son organismos vivos que debemos de cuidar. Esta guía de buenas prácticas trae muchísima información. Varios de los que están aquí acompañando, que conocemos aquí en Bacalar, pues ya conocen qué información tiene. En un momento les voy a compartir quienes no conocen un poquito sobre esto, donde pueden encontrar un poquito más de información, ¿no? Para el caso de los operativos lagunares, se realiza a través de los inspectores que tenemos asignados al área de ecología y medio ambiente, en coordinación, lógicamente, con la Dirección de Seguridad Pública, con la cual cuenta con una embarcación acuática para poder realizar la vigilancia en la laguna para el cuidado del ecosistema, vaya, y pues ha resultado bastante bien, porque muchas de las acciones que constantemente veíamos anteriormente ya pues no está prácticamente erradicado, sino que se ven ya en mínimos casos, ¿no? Entonces pues esos también funcionan, ¿no? Todo al final de cuentas para el cuidado del ecosistema, de la laguna como tal y lógicamente de los estromatolitos, ¿no? La conmemoración del día municipal del estromatolito, que son pláticas, algunos juegos didácticos, videos, investigaciones que se realizan. Por ahí igual vi conectado a Alfredo Llanes, que es quien nos apoya también bastante con bastante información de investigación. Creo que aquí aparece exponiendo en uno de estos días que se conmemoró precisamente el año pasado. Y los recorridos ambientales que se realizan en la laguna de Bacalar, precisamente trabajando de la mano con las instituciones educativas, principalmente de educación básica, ¿sí? Que es lo que hoy precisamente están realizando mis compañeros de educación ambiental, ¿no? Al final de toda esa jornada de educación ambiental, pláticas y demás que ellos imparten en las escuelas, culminan con un recorrido en la laguna. Fondeamos el recorrido en la laguna por parte del ayuntamiento para que los alumnos, los niños, se les lleve más que un recorrido turístico a conocer el ecosistema de Bacalar y lógicamente los estromatolitos, que lo conozcan y que sepan, ¿no?, qué hacer para el cuidado de los mismos. Esto, lógicamente, va de la mano también de la concientización a la comunidad estudiantil. Principalmente se realiza a alumnos de educación básica, más sin embargo, también de educación media y, por supuesto, educación superior. Con el Colegio de Bachilleres se ha trabajado bastante también con sobre estos temas, algunas universidades que se suman también al trabajo que se realiza para el cuidado de los estromatolitos y de la laguna. Las limpiezas o saneamientos lagunares que se realizan, cuando menos procuramos hacerlo una vez al mes. ¿Por qué una vez al mes? Porque afortunadamente, desde que se implementó estas actividades, estos saneamientos,
la cantidad de residuos que se vienen encontrando o sacando de del cuerpo lagunar, pues ya es prácticamente mínimo, ¿no? Ya en las últimas ocasiones me parece que han sido entre 40 y 60 kilos, ya es poco, ¿no? En teoría. Lo ideal sería que no hubiera, ¿no? Sin embargo, se va trabajando en concientizar y es papel fundamental también de la guía de buenas prácticas que estamos entregando a prestadores de servicios náuticos, hoteles, puntos de ventas de tours, restaurantes que pues están apostados en Bacalar, ¿no? Esta es la página que les comentaba en donde, bueno, algunos ya los conocen, ¿no? En donde pues se puede encontrar mucho más información, ¿no? Y es la página que compartimos a los turistas, quienes quieren tener un poquito más de información y si se pueden dar cuenta, hay un área específicamente de estromatolitos, ¿no? O un apartado en donde hay igual algunos videos para conocer un poquito más sobre ello. Y pues bueno, como les comentaba, pues esto es gracias al apoyo también de la sociedad civil, de las asociaciones civiles, prestadores de servicios náuticos. Sin ellos, considero, creo, que pues no fuera posible todo esto, ¿no? Pues agradecerles también, lógicamente, el espacio para presentar esta remembranza, ¿no? De qué es lo que está haciendo el municipio de Bacalar. Estas son algunas de las acciones, nada más, hay más acciones todavía, pero pues consideramos también que fueran estos los más representativos. Pues agradecerles nuevamente el espacio. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, ingeniero José, director de Ecología de Bacalar, por mostrarnos cómo, bueno, la evolución ha hecho a 10 años de la celebración del Día Municipal de los Estromatolitos, ya se ve un turismo más cuidadoso, ¿no? Y sabemos que la promulgación del Día Nacional de los Estromatolitos va a resonar en los corazones para mejorar nuestro presente. Gracias a Luli por esta, vertir su magia en esa guía de buenas prácticas y en esas páginas web que Sí, así la verdad es es. que quedan Gracias a Luli excelentes. y Loli Labat. De hecho, gracias a ella también hicimos algunas adecuaciones ahí a la guía de buenas prácticas y que ya lo tenemos y precisamente tenemos ahí un proyecto con Luli que vamos a hacer en estos días. Es poner carteles informativos en parte de la costera, ¿no? De Bacalar, en donde infografías, ¿no? Para que la gente pues, que va caminando pues, pueda acercarse y aprender un poquito más sobre lo que tenemos aquí en Bacalar. La idea es que sea un turismo sustentable. Perfecto, claro que sí. Pues ojalá que en esas guías puedan incluir ya los temas de la construcción adaptada a la naturaleza con toda la iniciativa Bacalar Sensible al Agua que va avanzando pero, bastante bien y un aplauso por ello. Sí, por Quiero, supuesto. Gracias. sí, gracias. Quiero dar la palabra a Melina Maravilla, bióloga, directora de Agua Clara, Ciudadanos por Bacalar. Que ellos han hecho un trabajo maravilloso de análisis del agua desde hace ya 6, 7 años. Entonces, bueno, eso llega, conlleva no solo trabajo de monitoreo comunitario, sino también la educación. Entonces, Melina Maravilla, por favor, te damos la palabra y muchas gracias por toda la acción. Hola, buen día, gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien, solamente confírmenme. ¿Sí se Te escuchamos escucha? perfecto. Ah, perfecto. Pues bueno, yo quiero iniciar diciendo que soy la portavoz, soy como el granito en este momento de mostaza de los muchos que actuamos y hacemos, pero también de lo mucho que aún está por hacer. Entonces voy a tratar de representar el trabajo de muchos grupos que de manera voluntaria, desinteresada en sus tiempos y aún muchas veces estresados, hacen trabajo para lograr la conservación de los estromatolitos y de los elementos que conlleva su protección. La siguiente, por favor. Bien, pues quisiera iniciar resaltando que hay por lo menos 35 líderes sensibilizando
trabajando muy duro en conjunto con la protección de los estromatolitos y que estos líderes al menos han conformado a 10 grupos representados por estudiantes, pobladores, prestadores de servicios turísticos, entre otros, sobre qué son, cómo podemos cuidarlos, cómo interaccionan y cómo interaccionamos como seres humanos con nuestro medio y los estromatolitos. Y por supuesto, como ya se ha dicho, también hacemos un importante trabajo de acción dirigida al cuidado a través de la difusión, a través de las campañas de comunicación. La siguiente, por favor. Para realizar todos estos esfuerzos, me permití como hacer estos grandes grupos. Me disculpo si alguno se me escapó, estamos tratando de ser rápidos, pero la educación ambiental es uno de los puntos fundamentales. Talleres, cursos, conferencias, este mismo foro para formar líderes ambientales en el cuidado y el conocimiento, conocer por qué representan este origen de la vida, su importancia tan emblemática, cómo protegerlos y el monitoreo de la calidad del agua y de los manglares como un conjunto, son de las acciones más emblemáticas que se realizan en todos estos sitios donde se encontramos estromatolitos. La siguiente, por favor. Una acción que es de aplaudirse, que no podría mencionar a toda la gente que ha participado, que son ciudadanos, que son gente preocupada, es el boyado de zonas frágiles en la laguna de Bacalar. Es una acción comunitaria de protección a estas zonas, de hacer un turismo más sensible, más consciente, de que los pobladores aprendamos a convivir de una manera más armónica. Y justamente aquí me atreví a poner una foto, justamente estas fotos de un trabajo, un esfuerzo importante para que no suceda esta que tenemos a la inferior derecha de protegerlos, sino tener por desconocimiento este tipo de acciones. Siguiente, por favor. Una parte muy importante que ya estuvo explicando en la presentación anterior el director de Ecología de Feria es la gestión de campañas a través de la comunicación abierta al público, el conocer los resultados, el hacerlos partícipes, los monitoreos ciudadanos. La participación local ha sido fundamental porque nos apropiamos de este conocimiento. Somos parte en la generación de los datos, de la creación, del proceso para entenderlos y de difundirlos. Y entonces los pobladores de esta manera vamos comunicando generación a generación, paso a paso, cómo podemos hacer este medio de conservación más armónico y un respeto más íntimo con los estromatolitos. Aquí me gustaría resaltar frases que Luli y muchos otros, Don Lito con esta publicación, el municipio han promovido en las diferentes campañas, ¿no? Como Bacalar, hogar de los estromatolitos, dale un respiro a nuestra laguna, donde nace el cielo y surgió la vida. Son frases emotivas que creo que representan a todos los sitios donde se desarrollan los estromatolitos y que reflejan el interés, la necesidad, el trabajo de los actores que participamos en los diferentes momentos en este trabajo de conservación. Y bueno, de manera muy resumida, quería resaltar este trabajo. La siguiente, por favor. Y pues solamente quiero cerrar. Esto es solamente, como mencionaba, un granito de mostaza de los muchos colaboradores. No crean que aquí están representadas todas las acciones. Solo quisimos ser muy respetuosos con el tiempo. Y finalmente cierro con esta frase de la doctora Luisa, por el reconocimiento de los ecosistemas microbianos y su conservación, y porque muchos sigamos trabajando, seamos más a partir de este foro. Gracias. Bravo, por el reconocimiento de los ecosistemas microbianos y su conservación. Día Nacional de los Estromatolitos. Gracias, Melina Maravilla, de Agua Clara, Ciudadanos por Bacalar. Damos entrada a una experiencia en Alchichica, es en suma importante, y nos va a contar el doctor Javier Alcocer. Por favor, doctor Javier, adelante. Muchísimas gracias por la invitación.
Voy a platicarles un poco sobre este lago que hemos estado trabajando por 25 años continuos. Justo ayer fue nuestro último muestreo, sé que vamos muy al día, y que nos ha dado idea muy clara de la relevancia que tienen estos estromatolitos, sobre todo en función al ecosistema en su conjunto. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Pues aquí tenemos una toma de este maravilloso lago que creo que algunos de ustedes conocen, otros no han tenido la fortuna. Pues les recomiendo que sí vayan y que lo visiten. Es realmente una experiencia muy, muy interesante. Los estromatolitos del Chichica han sido conocidos por muchos años en la literatura científica internacional y han tenido gran reconocimiento. Muchos investigadores internacionales y nacionales han trabajado en ellos, destacando cuál es su relevancia. Pero se volvieron realmente famosos o conocidos a nivel nacional y a nivel por el público en general a través de una pues triste noticia que nos estaba dando pie por los medios de que se estaban destruyendo estas estructuras. Afortunadamente, la presión mediática y el conocimiento que se contaba de este lago permitieron que se tomara algunas medidas para la prohibición y la clausura, por ejemplo, de esta construcción que se pretendía hacer de un hotel con muelle justo a orillas de este lago. No sin ello se logró evitar que se destruyera una parte importante de estos que ya las obras habían comenzado, pero bueno, fue una acción que permitió dar idea de que cuando la gente tiene realmente interés en un sitio, puede ser una presión muy importante para que se tomen las medidas necesarias para evitar destrucción de estromatolitos. Asimismo, hay otra serie de actividades que se vienen desarrollando en el lago, una que tenía muchos años de llevarse a cabo, el triatlón del Chichica o la carrera acuática, aguas abiertas, gran reto del Chichica, el cual, como ustedes pueden ver en estas fotos, pues conllevaba una serie de alteraciones en el entorno. De hecho, metían maquinaria pesada, modificando la zona litoral, todo el mundo subido en los estromatolitos, viendo la carrera, o en este caso, la parte de natación. Y esto, en realidad, por un lado, diría uno, pues sabes qué, recreación, pero por otro lado, no tenía o no tiene realmente un control, una regulación, de tal manera que, bueno, afortunadamente la falta de permisos y la acción de las autoridades de ecología permitió también frenar muchas de estas actividades que se venían desarrollando a cabo. Otras más son, por ejemplo, este tipo de actividades que sin ningún tipo de permiso, simplemente la gente llega y lo hace. Montan estructuras, metieron barcazas movidas con motores fuera de borda, pues porque les parecía que era una buena medida para la economía local o de fuera. Más que nada, viene gente de fuera, más que locales, para dar el famosísimo paseo en lancha, con lo cual pues conlleva realmente un riesgo grande de contaminación por diferentes elementos que había que tener una regulación y unas prohibiciones o un control sobre todo este tipo de actividades. Afortunadamente, se cuenta con una designación de área natural protegida, en esta área natural protegida estatal, que dio, digamos, las herramientas legales para poder hacer control o detener estas actividades que se estaban llevando a cabo a nivel muy local. Y quiero hacer énfasis en que estoy hablando de este tipo de impactos locales que, si bien tienen relevancia,
¿Sí? Nos deja paso a tener una perspectiva ahora de a nivel ya de mayor escala. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué se ha hecho a nivel, pero mayor escala? No puntual directamente en la orilla del lago. Y es aquí justamente donde retomo ya alguna de las cuestiones que se han venido platicando, y que es el caso de que la conservación de los estromatolitos requiere no solo la conservación del estromatolito, sino la conservación del estromatolito en su entorno acuático. Los estromatolitos se forman y viven en el agua. De hecho, estas, digamos, foto que tengo a mi espalda, digamos, aquí, muy bonita en la aquí, nos da una visión muy clara de que la parte blanca, estas rocas teiscales que se les llaman aquí, realmente es una parte ya muerta del estromatolito, pero el estromatolito se formó dentro del agua, lo que nos dice que esto ha quedado fuera, se ha expuesto y ya tiene muerte. Entonces necesitamos dos grandes acciones para la conservación: garantizar el volumen de abastecimiento de agua, que como ustedes han podido ver en las diferentes presentaciones, en gran medida proviene del agua subterránea, del manto freático. Bueno, pues 4 ciénegas es un claro reflejo de ello. Pero por otro lado, no solamente basta contar con el volumen de agua necesario para que exista ese ecosistema, sino garantizar su calidad. Una vez más, recuerden todas las fotos que hemos visto de todos estos ecosistemas donde viven los estromatolitos. Todos son de aguas claras, transparentes, azules, hermosísimas. Y esto refleja que se requiere una calidad muy buena de agua, muy particular, para que el estromatolito pueda permanecer y pueda desarrollarse correctamente. Entonces, el volumen y la calidad de agua son fundamentales para poder garantizar la existencia de los estromatolitos. Por supuesto, en el caso de Balchichica, y que se aplica a otros casos donde existen estromatolitos, si es que existe una reducción del volumen disponible de agua, porque ha habido una sobreextracción del manto freático para uso urbano, agrícola, pecuario e industrial, de lo cual existe evidencia física ya del impacto que están generando. Pero por otro lado, también existe una contaminación del agua subterránea que alcanza, en este caso, el lago y por lo tanto los estromatolitos, de los drenajes agrícolas, los drenajes pecuarios, aguas residuales urbanas, industriales, del cual aún desconocemos cuál es su nivel y su impacto. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos dan una idea muy clara. La agricultura alrededor de Alchichica es básicamente la actividad predominante y el desarrollo de la industria también ha sido creciente. Ahí están las granjas Carroll, que han tenido un impacto enorme, o incluso está la instalación y futuro crecimiento de la fábrica de Audi. Pues muy bien, ¿qué evidencia más clara que la que les muestro aquí del impacto que se está llevando a cabo? ¿Sí? Donde en la foto de la izquierda vemos donde en los años 60 se construyó esta estación meteorológica Alchichica, que comenzó a funcionar en 1965, al pie de la cual, donde ven ese número uno, llegaba el agua Alchichica. Ese era el nivel número uno, había un medidor de nivel del lago. Después comenzó a bajar el nivel, se puso uno en el punto dos, luego en el punto tres, luego en el punto cuatro, luego ya no existe ningún medidor de nivel porque bajó tanto el nivel del agua que está mucho más abajo. A mano derecha tenemos otra evidencia clara de lo que ha ido sucediendo. Esa plataforma de concreto la construimos nosotros para poder accesar el lago. En el 2000, nuestra lancha llegaba justamente sin ningún problema cuando hacía oleaje, inundaba esta zona. Para 2018 ya había una diferencia de nivel entre medio metro y 1 metro. Para 2023 ya ha aumentado a 2,5, 3 metros la diferencia. Está mostrando claramente la reducción, el impacto de la disminución del volumen disponible de agua para la laguna. Muy bien.
Vean estas fotos. Esa, digamos, camino, carreterita que corre a lo largo de la costa del lago, es más o menos una referencia de donde estaba el nivel original del lago. En la foto de la izquierda todavía vemos que hay una separación entre la parte expuesta de los estromatolitos, esas rocas, esos tezcales blancos, ya quedaron expuestas. En su origen estaban sumergidos. O sea, ya aquí vemos cómo el nivel ya había bajado, ya están expuestas una parte de los estromatolitos. Pero en la foto de la derecha vemos claramente cómo ya se enlazó, ya se pegaron, ya el nivel del lago disminuyó a tal grado que los estromatolitos que originalmente conformaban un anillo continuo paralelo a la costa, del cual es único en el mundo, solo se conoce una estructura similar en Marte, que se supone que fue algo similar al chichica, una chichica marciana, pero ese crecimiento de estromatolitos en anillo no hay otro en el mundo. ¿Y qué está pasando? Pues esto que vemos aquí. Entonces, el punto central es que las soluciones a este problema de conservación del estromatolito no son acciones que se deben tomar a escala local, ayudan, pero no debe ser, sino se requiere una acción y una revolución a nivel cuenca, donde se están llevando a cabo todas estas actividades antrópicas que extraen agua y contaminan la que existe, que tiene que ser acordado por actores de todos los sectores que están involucrados en el uso del agua. Entonces, necesitamos tomar un avance más hacia lo que, por ejemplo, ya está haciéndose en Cuatro Ciénegas, ¿sí? Donde se tenga que considerar la cuenca donde deben llevarse a cabo las acciones para poder garantizar la conservación de los estromatolitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Alcocer. Bueno, como usted bien dice, garantizar el volumen de agua subterránea y superficial es trascendental en el hoy, en el ayer, en el mañana, y por ello es imperante conocer bien su funcionamiento y planificar el territorio con base en ella como elemento paraguas. Correcto. Bueno, para seguir hablando de los estromatolitos de Alchica en Puebla, doy la palabra a Alfredo Hernández. Muchas gracias por su participación. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Pues esta presentación estaba un poco enfocada al ajolote, pero en realidad pues se trata del hábitat de una especie microendémica del lago de Alchichica en Puebla. La siguiente, por favor. Pues como ya mencionó bien el doctor Javier Alcocer, Alchichica es un sitio muy particular, es un lago cráter de origen volcánico con agua salobre, en la que en realidad solo sobreviven dos vertebrados, que es el ajolote y el charal, y los estromatolitos pues sirven como microhábitat para ellos, ya que es el sitio, por ejemplo, donde los ajolotes se refugian y donde depositan sus huevos, y lo mismo ocurre con los charales, funciona como un refugio. El ajolote alchichica, al igual que el charal, están en peligro crítico de extinción por estar restringidos a este hábitat tan único y particular. Y pues si alchichica sufre alguna consecuencia de degradación, pues el ajolote y el charal, junto con una gran cantidad de especies que viven ahí, de invertebrados y microorganismos, junto con los estromatolitos, pues desaparecerían. La siguiente, por favor. Pues nosotros empezamos a trabajar hace no tanto tiempo, en 2015, enfocados principalmente en entender la situación de conservación del ajolote y su hábitat para poder desarrollar acciones a nivel local para evitar la extinción de la especie. La siguiente, por favor. Pues lo que hemos hecho nosotros básicamente en cuanto a esta especie, pues un estudio de población para entender cómo se distribuyen en el lago y cómo va variando la tendencia de la población a través del tiempo. La siguiente, por favor. Además, hemos tenido un acercamiento con la comunidad para entender su interacción con el lago y con las especies que ahí habitan, debido a que pues, en muchos otros lugares de México pues, el ajolote es consumido. Pues, en el caso del chichica, mucha gente ni siquiera sabe qué son los estromatolitos que están viendo en el lugar donde viven y de la existencia de los ajolotes. Ahí en la foto estamos con un señor ya mayor que nació en el sitio y nos comparte una foto donde se ve cómo era el chichica originalmente, que en un momento se va a mostrar. La siguiente, por favor.
Bueno, nosotros hicimos un estudio de marcaje recaptura. En total se capturaron 271 ajolotes. Era pues, capturarlos y devolverlos en 2 años con solo dos recapturas, lo cual nos habla de una población pues, de un tamaño decente. Nos permite una estimación de alrededor de 1.500 ejemplares. La siguiente, por favor. A partir de ahí, bueno, vemos las fotos. Ahí está la foto que nos comparte el señor, todavía en blanco y negro, que nos decía que data de más o menos 1940, donde se ve ahí una construcción de color blanco y en la foto de abajo la ven ya con techo. Ahí se ve toda la disminución que ha tenido el nivel del lago y bueno, esa fue en 2016 y tomamos una ahorita en 2023, pues ya se vería mucho más la diferencia. En muchas zonas del Chichica se ve un escenario como el de la derecha, donde hace pocos años estaba todavía cubierto con agua y ahorita está completamente seco. La siguiente, por favor. Hay evidencia de contaminación química. Nosotros usamos los ajolotes como indicadores. Entonces se tomaron muestras de tejidos, se enviaron a un laboratorio en Campeche donde evaluaron ciertas enzimas como indicadores de bioacumulación de contaminantes químicos. Entonces ahí los puntos, los círculos rojos en las gráficas demuestran evidencia de contaminación química acumulada en los ajolotes. Por otro lado, en Semana Santa, nosotros hemos observado que baja gran cantidad de personas, alrededor de 6.000 personas en el Sábado de Gloria, por esta costumbre extraña que tenemos de mojarnos el Sábado de Gloria, ¿no? Entonces se instalan ahí con sus coches, hacen vendimia y al final del día, pues eso se convierte en un basurero. La siguiente, por favor. Bueno, de ahí, pues nosotros hemos tratado de trabajar de cerca con las autoridades municipales, tratando de reducir la contaminación y pues pensando en que el agua de Alchichica no solo permite la supervivencia de los estromatolitos, los ajolotes y los charales, sino que también de la gente de la zona, ¿no? Porque todos ellos ocupan esta agua. La siguiente, por favor. Entonces nosotros propusimos una medida para disminuir la contaminación, que fue reducir el área accesible para los turistas, al menos en vehículo, para evitar que ellos llevaran toda la comida y basura y demás. Entonces se colocaron estos postes para impedir el acceso vehicular. Al final, esto funcionó unos cuantos meses, porque al final de cuentas el gobierno del estado los tumbó por organizar el último triatlón que hicieron ahí. Entonces, pues los tumbaron, funcionó un ratito. La idea de esto era reducir el área de impacto humano para también poder limpiar más fácilmente. La siguiente, por favor. Hicimos algunas jornadas de reforestación junto con agricultores locales, ya que pues el maíz, que es el principal producto que ellos tienen, ya no crece. O sea, por la falta de lluvia en la región, el maíz se queda chaparro y no produce. Entonces, pues el pino piñonero es una planta, un árbol nativo de la zona. Conseguimos los pinos, se les regalaron a los agricultores y pues los pusieron en sus campos de cultivo junto con su maíz. Se le colocó a las plantas esta lluvia sólida para poder mantener la humedad en las raíces. Y pues aquí se involucró también participación de las escuelas locales en acciones de reforestación. La siguiente, por favor. Se han hecho varias campañas de limpieza y sensibilización contra la contaminación. En el Sábado de Gloria, nosotros vamos, regalamos bolsas de basura a la gente para evitar que la tiren, ¿no? Entonces, pues el primer año que fuimos, simplemente apelamos a la buena voluntad de las personas y les dijimos, bueno, por favor, regrésenos su bolsa con su basura. De 300 bolsas que regalamos, nos devolvieron 10. O sea, al final fue algo muy frustrante. Al siguiente año, Yakult nos había regalado unos frasquitos de su producto. Entonces ofrecimos un Yakult a cambio de una bolsa. Los únicos que regresaron fueron los niños con su bolsa de basura. De 300 recuperamos 25. Al siguiente año teníamos unas botellas que nos había regalado Coca-Cola con el logo de Africam, del zoológico y el logo de Coca-Cola. Entonces nosotros abordábamos a las familias y les decíamos, mire, si nos regresan la bolsa, le regalamos esto. Al final, nosotros no habíamos terminado de regalarla, o sea, de dar las bolsas cuando ya la gente estaba regresando con su basura. Entonces ahí nos dimos cuenta que nosotros los humanos funcionamos igualito que los animales, con una recompensa positiva que nos gusta, funcionamos con un comportamiento deseado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es ir, diseñamos unas botellas que tienen una imagen de un ajolote, el logo de Africam, y ahí la gente sí regresa y regresan a preguntar, ay, ¿qué traen este año de regalo? ¿No? Entonces, bueno, es una estrategia que nos está funcionando, niños, adultos, familias enteras, y al final, bueno, esto se hace en colaboración con el ayuntamiento, ellos pasan al final del día y recogen la basura con el camión. La siguiente, por favor.
Tenemos el monitoreo anual de ajolotes que estamos haciendo. Esto se basa en una tasa de captura. Nosotros colocamos trampas de diferentes profundidades y más o menos hemos estado teniendo, al último año que lo hicimos fue en el 2019, después se detuvo por la pandemia. Y ahorita pues estamos reiniciando colaboración con las autoridades. Entonces teníamos más o menos una tendencia estable de la población de ajolotes. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues decidimos hacer una colonia de ajolotes bajo cuidado humano, porque es una especie que nadie había podido llevar fuera de su hábitat, y pues una de las estrategias para conservación de anfibios es esa, tener poblaciones de resguardo en caso de que el hábitat sufra consecuencias. La siguiente, por favor. En 2019 logramos la primera reproducción de la especie, de ahí para qué, pues hemos tenido eventos de reproducción anuales, y pues es muy interesante porque eso nos permite entender más acerca de su biología reproductiva. Nosotros reemplazamos los estromatolitos en nuestras peceras por estromatolitos artificiales, que son túneles hechos con tubos de PVC, y ahí ellos se refugian, depositan sus huevos, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, esas son imágenes nada más ilustrativas de cómo es el ciclo de desarrollo del ajolote dentro de su huevo. La siguiente, por favor. Les comentaba las campañas de limpieza. Hemos hecho 4 jornadas masivas de limpieza, la primera en 2015, luego en el 19, el 21 y el 23, con participación de buzos. La última pues fue en realidad organizada por la Asociación Mexicana de Imagen Subacuática, es un grupo de fotógrafos buzos, y ellos sacaron basura del fondo mientras nosotros sacábamos basura de las orillas. O sea, cada vez que se hacen estas jornadas de limpieza se sacan cantidades impresionantes de basura, se sacan llantas, o sea, a veces parece que la gente va y tira la bolsa de basura a propósito en el lago, lo cual es difícil de entender. Y específicamente con los estromatolitos, o sea, se ve que este problema de basura es de años, porque en los estromatolitos que ya están expuestos ahora, se ve cómo ha crecido, cómo creció el estromatolito por encima de bolsas de plástico, de vasos desechables, porque tú los ves y están enterrados en la estructura del estromatolito. Entonces es algo que viene de años, y pues los buzos que hacen esta actividad mencionan que debajo del agua hay una cantidad de basura impresionante, que han sacado sillones, o sea, cosas grandes. La siguiente, por favor. Tuvimos una campaña corta de sensibilización a turistas con estudiantes de servicio social que iban y platicaban con los turistas acerca de la importancia del lago, de las especies que habitan, y los invitaban a hacer esta actividad de recolectar basura a cambio de una recompensa. Pues ahí hubo buena participación también de los turistas. O sea, todos los días en realidad el lago tiene visitantes y hay momentos con mucha concentración como Semana Santa. La siguiente, por favor. Y bueno, de ahí hay algunas acciones que creemos que son importantes, pues como continuar con el monitoreo de la población de ajolotes como una especie importante o prioritaria, reducir la contaminación que hay, tener campañas de limpieza permanentes, porque cuando hay iniciativa de nosotros o de los buzos, se hace, pero en realidad no hay como una jornada que sea constante para limpiar al chichica. Instalar señalización, que pues es algo que junto con esta asociación de buzos pues se va a hacer este año, y en colaboración con el gobierno del estado, porque pues ya es área protegida. Y pues lo que menciona el doctor Alcocer, la reducción de la extracción de agua, pues es importante también. Muchas gracias. Bueno, aplausos. Alfredo, muchas gracias. Ahora estamos, bueno, yo estoy preocupada por la urgencia de los lagos y los acuíferos que están presionados. Es reconfortante sabernos que los diputados y las diputadas aquí presentes están en la labor, lo cual reconocemos. En este caso de justo reconocer los ecosistemas especiales como los estromatolitos en la legislación ambiental, los cuales necesitan un manejo integral de su zona de influencia, porque vivimos en un mundo y tenemos cuerpos y flora y fauna sensible al agua. Pero más esfuerzos de cultura, del cuidado de la propia naturaleza, se van a dar con motivo del Día Nacional de los Estromatolitos. Con esto cerramos la mesa 2. Agradecemos. Y esperamos haber podido mostrar que con acciones ciudadanas, institucionales, podemos avanzar en la conciencia hacia la acción. Muchas gracias.
Pues muy bien, agradecemos mucho a Silvana Ibarra desde Bacalar, que nos estuvo apoyando a facilitar esta mesa. Y pues muy agradecidos con la Cámara de Diputados, con la diputada Adriana, que está aquí presente, que coordina el tema de medio ambiente en el grupo parlamentario de Morena, con la diputada Leida Alavés, por la apertura y por pues poder ver la relevancia de este tema. No es fácil, como ustedes saben, los estromatolitos, ¿no? Pues son entes vivos, no sé si pudiera llamarles seres, pero pues están muy pocos protegidos, a pesar de su importancia. Muchos le llaman, pues también lo dice la doctora Sousa, que es el origen de la vida, los estromatolitos. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar un poquito en Bacalar, en Cuatro Ciénegas y ahorita en Archichica, en donde el gobierno, el Estado, realizó un proyecto de geoparque. Es un proyecto solamente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Estado en Puebla. Y poca gente conocía al Chichica. Entonces, simplemente el hecho de que pues, ya le demos un espacio al Chichica, no solo a Bacalar y Cuatro Ciénegas. Y como nos decían, se están descubriendo, nos decía la doctora Luisa Falcón, en varios lugares más, estos estromatolitos. Entonces, qué bueno que está la Semarnat también presente. Queremos también aprovechar para reconocer el trabajo de la CONAMP, especialmente en Cuatro Ciénegas. Me ha tocado ver con coordinadores, ¿no? Hay de la CONAMP que ponen hasta de su propio recurso para sacar adelante las cosas. Y es impresionante. Lo sabe bien Iván. Lo sabe también bien Héctor. Pues todo lo que se ha hecho, ¿no? Por parte de la CONAMP en Cuatro Ciénegas. Ahorita también reconocemos el esfuerzo del gobierno del Estado de Puebla en Alchichica. Y bueno, en Bacalar, pues todavía no existe un estatus de protección. No es un área natural protegida. Hay un caso muy especial ahí local. Se busca, ¿no? Un área protegida comunitaria. Quizás sería pues la figura, eso está por analizarse, y con eso queremos cerrar, ¿no? Este foro tenía pues tres objetivos. Uno es tener la ruta clara hacia el Día Nacional de los Estromatolitos. Creo que es algo que se ha platicado en los últimos meses. Se está platicando también con el Ejecutivo, el Legislativo, y vemos que sí es factible. Nos gustaría mucho escuchar en este cierre. Pues la ruta, si puede haber una ruta más clara en torno a la declaratoria del Día Nacional de los Estromatolitos. Afortunadamente ha avanzado en esto el municipio de Bacalar con Rommel. El gobierno del Estado también se ha empezado a involucrar de Quintana Roo, pero creemos que se puede hacer de forma nacional, que podamos tener un Día Nacional de los Estromatolitos y que podamos reconocer no solo a los estromatolitos de Quintana Roo, sino también de Chiapas, que no estuvo presente aquí, pero sabemos que existe la Laguna de Miramar, todos los hallazgos que están haciendo la UNAM en Baja California, en Tabasco, en otras regiones. O sea, tenemos estromatolitos en muchos lugares de México, y México justamente es uno de los lugares del planeta en donde pues tenemos una mayor población de estromatolitos, y tenemos que protegerlos, conservarlos, porque aquí está la clave del origen de la vida. Entonces, pues eso, el segundo objetivo era conocer de las experiencias, creo que muy rico, enriquecedor, ¿no? Escuchar qué se está haciendo en los diferentes lugares. Vemos que, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas pues, se han prohibido, ¿no? Las lanchas a motor, en Alchichica también, Bacalar, existe una discusión, no sé cómo van. Ya no hay lancha motor. Ok, muy bien. Vemos que en todos hay un problema del nivel de agua en las tres zonas, y no solo es un problema de la Chichica, Bacalar y Cuatro Ciénegas, sino todo el país. Yo me atrevería a decir todo el planeta. Hay una afectación climática producto de un exceso de gases de efecto invernadero. Pero bueno, podemos trabajar en cómo mantener esos niveles de agua. Se tendría que tecnificar mucho la agricultura,
Hay muchas experiencias interesantes, pero creo que trabajando conjuntamente, porque no solamente la Semarnat, sino todos, ¿no? Como se ha demostrado en varios lugares y como bien lo dijo el doctor Arocha, la unión hace la fuerza. Entonces, si logramos conjuntar al gobierno, ¿no? A través de la CONAMP, a través de distintas instancias de Semarnat, si logramos conjuntar a sociedad civil, ¿no? Grupos ambientales, científicos, pero también hoteleros. Hay mucho interés por parte de los hoteleros por mantener y por conservar pues estos sitios que pues atraen a muchos turistas y justamente por pues los colores de la laguna, ¿no? Por la belleza que dan esta multiplicidad de colores gracias a los estromatolitos. Entonces, pues eso, que cuenten con nosotros, nosotros queremos ser aliados, queremos ser colaboradores junto con el gobierno federal, estatal y municipal, también como académicos, como grupos ambientalistas, ya lo hemos demostrado. Hay mucha gente que ha trabajado, que hemos trabajado pues sin un recurso de por medio, porque sabemos el valor que tiene esto en términos biológicos, en términos ambientales, y lo vamos a seguir haciendo y ojalá se pueda conjuntar. Entonces, esto uno, que podamos tener una ruta clara hacia la declaratoria del Día Nacional de los Estromatolitos. Dos, que podamos fortalecer esta red ciudadana entre todos. Creo que este fue un gran paso. Podemos consolidar el chat que ya tenemos con Bacalar, que se incluya también Semarnat, que se incluyan otros actores y poder conformar esta red. Y tercer lugar, pues, que podamos visualizar un esquema legislativo para la protección de los estromatolitos, reconociendo que cada lugar es distinto, que cada comunidad local es distinta, y yo me quedaría ahí para darle la palabra a la diputada Adriana Bustamante, nuevamente agradeciéndole la oportunidad de estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Arnold. Pues todo lo contrario, agradecerles a todas y todos que nos hayan traído esta importante información. La importancia también de que se haya hecho en este espacio es porque podemos compartir este foro pues todas las veces que sean necesarias con las y los actores que consideremos que queda grabado en las redes aquí de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, tengan la certeza de que se lo estaremos compartiendo a quienes sean autoridades, ¿no? En cada uno de estos espacios para que también se involucren en el tema. Yo les agradezco toda la información que nos han traído. Ahora, gracias a ustedes, es que sabemos que pues el equilibrio de los ecosistemas que sostienen la vida, ¿no? De este especial microorganismo es muy frágil, es nuestra responsabilidad. Y que por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que debe haber una responsabilidad legal de preservación, de conservación, de protección. Y pues tenemos que reconocer, legitimar y preservar cada una de las especies y los organismos, pero pues hay que empezar por algo, ¿no? Y pues gracias a ustedes vamos a dar el primer paso que pues ya hemos presentado en esta Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Leida, la diputada Karen, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y su servidora, la iniciativa para el reconocimiento del Día del Estromatolito en México. Y pues que todas las evidencias que ustedes nos han traído, aparte de que nos llenan de preocupación por un lado, también nos dan esperanza. ¿No? Nos dan esperanza las experiencias que han tenido de recuperación de cuencas, de recuperación de los espacios, gracias al trabajo, al compromiso, al empeño y a la conjunción de fuerzas, ¿no? Tanto de los gobiernos estatal, municipal y federal, pero pues de el aporte académico de las y los investigadores y de la sociedad civil que está ahí presente, levantando la voz y pues dándonos siempre una guía y una puerta hacia donde tenemos que enfocar los esfuerzos y los trabajos. Sabemos que se necesita una mayor protección legislativa, que vamos a necesitar pues hacer esas mesas de trabajo en conjunto con todas y todos ustedes, que es muy importante la educación ambiental y que este tema pues ahorita está propuesto ya en la mesa, en una reforma constitucional,
que aborde todos estos temas ambientales desde la educación inicial, la educación básica, media, media superior y desde también desde las normales, ¿no? Para que las y los maestros tengan este tema presente en todas sus currículas y en lo que van a estar presentando a sus estudiantes. Entendemos perfectamente que el tema de cuidado y preservación del estromatolito pues va muy ligado con el agua, ¿no? Con el tema tan importante del agua que a veces se quiere dejar a un lado, en el olvido, que se entiende que estados como Chiapas, Tabasco, pues tienen mucha agua y qué importa lo que pasa ahí, pero ya entendiendo la cantidad de agua contaminada, ¿no? La cantidad de residuos que se vierten a las cuencas o a los espacios de agua, pues es impresionante el uso de los agrotóxicos que de manera desmedida se ha llevado en México, los malos sistemas de saneamiento. O sea, es un problema muy integral que afecta a todos los ecosistemas y pues que entendiendo que este ecosistema tan frágil como son los estromatolitos, pues seguramente son los primeros que son afectados, pero es algo que está afectando a México en incluso la salud, ¿no? La salud humana, en la salud de las especies, en muchos, muchos temas. Que sabemos y entendemos perfectamente que el tema del agua está ligado a muchos intereses, que trastoca muchos intereses económicos, muchos intereses de todo tipo, y que estamos totalmente de acuerdo, quiero que lo sepan, en que se tienen que establecer políticas públicas y estrategias del manejo integral de las cuencas, ¿no? En todos los sentidos, en todo nuestro territorio. Y pues nada más decirles que aquí estamos en lo que nos resta de esta legislatura para seguir trabajando, sacar adelante los temas y que pues ya les endosaremos la estafeta a quienes continúen en la siguiente legislatura en este espacio y dejaremos pues este antecedente para que los temas tan importantes como son estos y muchos otros pues se sigan abordando desde la legislación de manera firme y que México saque adelante pues muchísimos temas legislativos, pero que se definan en políticas públicas claras, transparentes y contundentes, porque si no, no va a haber manera de sacar adelante todos estos temas. Pues agradezco su presencia, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Yo les quiero agradecer que en el Zoom estuvieron el doctor Javier Alcocer y nuestro compañero diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús, que es el secretario de la Comisión de Cambio Climático, y pues aquí estamos, a sus órdenes. Sí, Luisa Falcón. Podemos entender que antes de que ustedes acaben esta legislatura, la propuesta de Día Nacional sería presentada. Sí, claro, sí, ¿no? Va a ser presentada y vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, ya se presentó, pero vamos a hacer todo lo posible para que se dictamine y se pase a pleno y se apruebe, ¿no? Que este sea el primer año que celebremos de manera informativa el Día del Estromatolito en México y que esto abra la puerta para el análisis, discusión y su conocimiento. Porque la verdad es que cuando me presentaron el tema de los estromatolitos, pues realmente no teníamos ni siquiera idea de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces sí tuvimos incluso de manera personal que hacer investigación para poder entender, ¿no? Entonces, gracias. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que nos acercan estos temas de tanto interés y de tanto desconocimiento que hay de manera general. Entonces esperemos que sí. Sabemos que tenemos el apoyo de Semarnat para que esta propuesta transite de manera positiva tanto en la comisión como en el pleno y yo no podría visualizar algún impedimento para que esto suceda. Entonces, pues que sea este 2024 el año en que se empiece a hablar fuerte, cada vez más fuerte, sobre los estromatolitos y su importancia en nuestros ecosistemas. Muchas gracias, diputada Ariana Bustamante. Y no sé, Luisa, si
Doctora Falcón, si tú nos pudieras darle seguimiento a esa propuesta del Día Nacional de Estromatolitos, la doctora Valeria Sosa. Diputada, nos da muchísimo gusto oír que esto va a avanzar, porque no solo es la visibilización de que existen estas comunidades ancestrales que nos dieron un planeta azul, sin ellos seríamos un planeta anaranjado y no existiríamos. Sería un mundo microbiano. Sin embargo, yo no sé si el Día Nacional del Estromatolito estará acompañado de políticas públicas para preservar estas comunidades. Porque si no, pues es un Esto poco sería una. ya el paso número dos, ¿no? Lo podemos proponer como parte de los proyectos de nación. Recordemos que viene un cambio de administración, entonces hay que levantar la voz para que en los proyectos de nación, el proyecto que resulte triunfador por la confianza y el voto del pueblo, pues que lleve este tema como parte de las políticas públicas que México necesita, ¿no? Y Entonces, ahí eso Edil. ya está en otra cancha, pero que tenga la certeza de que nosotros podemos ser portavoces, ¿no? De este tema en otros espacios. Muchísimas gracias. Y no, no es que la que no, no la queremos dejar ir, pero es que en ese sentido, lo que se ha discutido de reconocer que los microorganismos, que al ser invisibles, no es, o sea, no los hemos sabido proteger ni considerar. Pero ya los hemos logrado visibilizar con diferentes herramientas. Y entonces, si nuestro país logra poner en la discusión importancia de los microorganismos en los ecosistemas, en el equilibrio, va a ser realmente innovador, va a ser punta de lanza. Y hay países que se están queriendo mover en ese sentido. Pero además, tiene que ver con una visión de que no debe de ser a partir del ser humano, sino que somos parte de un ecosistema, al igual de que los microorganismos son parte de esos ecosistemas, y si se lograra poner eso dentro de la discusión de la política ambiental, de verdad, pues sí van a pasar a la historia, porque va a ser muy innovador, es muy importante que ya lo veamos así. Muchísimas gracias, diputada. Todo lo contrario, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, y pues sabemos que esto solo es el principio de una larga agenda de trabajo. Me parece muy bien. Sí. Vámonos. Gracias.